Hoy el club ha decidido que estemos aquí, en la Catedral del Valencianismo, para dar la bienvenida a un futbolista que hay que reconocer que llena al valencianismo de ilusión. En el día de hoy el valencianismo está feliz y muy ilusionado con la llegada, por ejemplo, de un futbolista del nivel, un internacional por Argentina, que eso no es cualquier cosa, que se llama Fernando Gago. Don Braulio Vázquez, por favor, si eres tan amable. Ficha Gago, ¿por qué? Porque yo creo que reúne todas las condiciones necesarias para con la posición que ocupa, darnos muchas posibilidades. Porque es un mediocentro puro, pero un mediocentro que la gente, yo creo que también entendemos mal. Mediocentro, solo que corra y pelee. Él corre, pelee y además juega. Os puedo garantizar que con el esfuerzo que ha hecho a todos los ámbitos Fernando, ya está demostrando un primer paso para saber con qué intenciones viene. Siempre el apoyo de una buena imagen, seguro que nos va a dejar también el recuerdo y el presente de lo que es en el día de hoy un extraordinario fichaje por parte del Valencia Club de Fútbol. Señor Llorente, yo creo que quien le tiene que dar la bienvenida aquí oficialmente es usted, el señor presidente del Valencia, porque recibimos ya, y de verdad que estamos muy, 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 muy contentos, al nuevo fichaje del Valencia Club de Fútbol, Fernando Gago. Esta es la camiseta de Fernando Gago, el nuevo jugador del Valencia Club de Fútbol. Yo no sé en qué equipo se ha jugado, pero mejor que en este no te queda de lujo. Buenas tardes a todos. La verdad que muy contento por poder estar acá, por poder disfrutar este momento. No me lo esperaba este recibimiento, así que muy agradecido. La verdad que sí, muy contento porque es un club que siempre lo miraba, porque había muchos argentinos acá, entonces es lindo tener la posibilidad de poder vestir esta camiseta y bueno, ojalá que lo pueda hacer lo mejor posible.